Shake that ass. Let me see your face. Bueno. What the fuck you mean? Hey, bro, I'm the fucking man, dawg. Soy así, así soy yo. Un poco ingenua en eso del amor. Y es que me entrego hasta el final. Me olvido de quién soy. Soy así, tal vez porque no sé jugar a las mentiras. Si no lo entiendo. Tenía problemas y pleitos con una persona que da mucho show, una persona que da mucho show, claro. Yo, miren, yo de pie, con el pelucazo que se me está rompiendo, pero me vale. Yo de pie, miren, me sacudo los piojos así, ¡ay! ¡Ay, boca de fierro, salte! ¡Salte de mi peluca! ¡Salte! ¡Ah! ¡Oh! ¡Salte! Órale, de aquí para allá. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, hasta la gorra voló! Sí, ¡ay, me estoy poniendo al revés! No les estoy diciendo mis vidas. Yo me sacudo el pelucazo. Entonces, reza, porque no me quita el hambre, porque yo no estoy pegado las nalgas a este asiento las 24 horas, los 365 días del año y todavía poniéndole más días. Esta persona sí, porque pues tiene que comer de esto. Yo no como de esto, por eso digo, hay que ir superando. Y si esto hizo que yo volviera a hacer otro canal, pues es para hacer otro tipo de cosas. Voy a seguir rajando el culo, claro que sí. A mí la boca nadie me la tapa, porque mi canal es para eso, para... O sea, ay, haz un pitotón. Sí, voy a hacer el pitotón. Cambies mi pito. No, pues aquí estoy, mi loca Machado, la pito Mailón, mi vida, ¿cómo estás? No, mi amor, yo para que cambie, puta malta, solo que me ponga shishis, pero no, como estoy gordita, pues las shishis las tengo bien. Miren cómo se me enredan estos pelos. Se los voy a regalar a una personita que quiere ponerse peluquita, pero antes la voy a lavar bien lavada. Sí, la mera verdad, o sea, sí, vamos a estar aquí, voy a subir unas cuantas cositas. Mira, mira la comedia de la vida, desgraciadamente, esta plataforma es muy congruente, pero también tiene unas cosas muy raras, porque tú no puedes hacer un cierto comentario, puedes dar una opinión, aunque hay muchas personas, y no voy a decir nombres, que hacen y que dicen cosas horribles, horribles, y ahí están los comentarios, o sea, no, o sea, yo no entiendo. Debería de estar agradecido este personaje porque alguien se dignó a hablar de él. Y vamos a ser honestos, él estaba así acartonadito. Con el boom que yo le di, siendo yo un canal tan chico y no tan conocida, pues obviamente, pues la gente buscó, la vio y bla, 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 bla. Es con lo que yo me quedo, es con lo que yo me quedo. Y qué bueno, la otra vez que se cayó el internet, muchos se espantaron, ¡ay, se cayó! Pues bueno, qué bueno, miren, hay personas, no digo todos, hay muchos que están en esta plataforma y meneando la quijada de ser influencer, pues yo creo que se me va a dar mucho rápido, ¿no? ¡Ay, mi Víctor precioso! ¡Ay, mi Telmio! Mi Víctor, mi Alexandra, mi Loca Machado, mi Rock, Carla, pues es que todos, o sea... Fíjense qué es lo que yo he aprendido, que muchas de las personas que se creen influencer o youtubers no les gusta que alguien dé una opinión. ¿Por qué? Porque se sienten muy soberanos y muy sublimes. Hay otros que sí aguantan la... Ojo, la crítica. Y si mi crítica es dura, pues ni modo, mamacita, ni modo, papacito, pues es mi lengua viperienta, ni modo. Me dijeron que yo era el de lentes, el gordito de lentes. El que estaba con esta señora y después estaba en el programa de Telerisa y que yo era, pero en versión, ¿qué? En versión podrida.
Pues bueno, pues sí, soy un poquito como él en el sentido, pues que tenemos un poquito de... Nada más por eso, nada más. Y registra tu marca. Pues sí, qué feo come. Pues es que la verdad, según él, yo que iba a reunirse con los de Google para reportarte. Ay, mi amor. Ya veo a los de Google. Miren, hasta se me apretó ahí el Siri. Solo dijo, ay, ¿cómo? Ay, Siri, perdón, hijo, ahorita no quiero que me digas nada. Apágate, apágate, apágate. Ay, da miedo eso, ¿verdad? Que de momento el Siri haga bru, 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 bru. Ay, ya. Sí, ahora que va a hacer, ya pasó su tiempo, ya no le des pum, así es mi rock.